Hola, bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada semana en 100% Salud. Los temas de hoy son dos. Uno de ellos, estuvimos presentes en la charla de Cuidar, la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, y también con Leonor Vila hablamos sobre dermatitis atópica. En este primer segmento vamos a compartir diálogo con el doctor Miguel Feraudo, secretario de Salud de la Municipalidad de aquí de Marcos Juárez, y también con dos papás colaboradores de Cuidar. Uno es Marcelo Rossi y la señora Rosana Panichelli. Afortunadamente, en el día de hoy podemos contar con la presencia de un grupo de padres de chicos con diabetes infanto-juvenil, debido a una movida que comenzaron los padres de chicos con diabetes de la ciudad de Marcos Juárez. Ellos se acercaron en su momento a la Secretaría de Salud de la Municipalidad a ver qué se podría hacer en ese sentido. Por supuesto que ante el planteamiento que hacen ellos fue inmediata la decisión de colaborar lo más posible para que pudiera llegar la gente de la Fundación Cuidar a nuestra ciudad. Más teniendo en cuenta que era la primera vez que estarían saliendo al interior del país. A nosotros sinceramente nos congratula muchísimo poder acompañarlo junto con la Cooperativa Oro y Servicios Públicos a este grupo de padres preocupados para capacitar e informar fundamentalmente a los docentes y a todos los que están en contacto con chicos con la patología de diabetes. Es sumamente importante para todos nosotros ayudar, poder colaborar, por eso se ha convocado en este caso a los docentes, a enfermeros, a personas, a padres con chicos infantos juveniles, diabetes, y además ver la posibilidad de aquí en adelante seguir, continuar, no con esta charla educativa, sino tratar de armar una base de la fundación en nuestra ciudad para de esta forma poder ampliarlo hacia toda la región. Yo soy mamá de una nena diabética que ya tiene 17 años y que lleva 6 de transitar este camino de la insulina dependencia. Cuando arrancamos con esta problemática, obviamente uno entra a conectarse, a investigar con gente que ha atravesado iguales experiencias, y bueno, así fue como que llegué a esta asociación. El primer año que Florencia debuta con su diabetes, yo me conecto y ella pudo hacer un campamento de niños diabéticos en Buenos Aires, y ahí conocí todo el trabajo maravilloso que hace esta gente, a tal punto que fue un antes y un después en la vida de ella. A partir de ese momento ella empezó a inyectarse sola, por ejemplo, tenía 11 años. Así que en realidad todo lo que es educación es uno de los pilares, junto con la medicación, la actividad física. Y la asistencia por ahí en relación a lo emotivo y demás, porque una enfermedad crónica no es sencilla de sobrellevar. Pero bueno, el aprendizaje ha sido infinito. Bueno, esto arranca a través de Rosana Panichelli. Yo tengo mi hijo que es diabético, 17 años, a los 12 años se le declaró la diabetes. Rosana me invitó a participar de esta asociación Cuidar. Nos hicimos socios y hace un tiempo atrás que venimos con esto de poder traer desde la ciudad de Buenos Aires a esta gente para que nos dé las charlas, una charla, un programa de capacitación principalmente destinado a docentes. O sea, sabemos que el tema de la diabetes por ahí no es un tema fácil de manejar. Experiencia como papá, bueno, cuando nos enteramos con mi esposa no nos cayó para nada bien. O sea, fue bastante duro aceptar en primera instancia de tener un hijo diabético. Y bueno, le pusimos, como quien dice, el pecho a las balas y entramos a
a trabajar con este tema, nos entramos a informar, caímos en manos de un profesional realmente excelente de la ciudad de Belleville, quien nos apoyó en todo momento. Hemos requerido también la asistencia tanto para mi hijo como para mi esposa y para mí de profesionales psicólogos para que nos ayudaran en primera instancia a llevar todo esto. Y bueno, pasado el tiempo un poco uno aprende y puede ir transmitiendo también sus experiencias a otras familias que tienen el mismo problema que nosotros, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la vida de un diabético es una vida totalmente normal. Tiene obviamente sus limitaciones, algo en alimentación, pero puede ser una vida totalmente normal, tanto en deportes como en la escuela, en lo que quiera. Mi hijo es un adolescente, tiene 17 años, él está con sus amigos, sale con sus amigos, es viernes, sábado, tiene sus limitaciones, como toda persona que tiene algún problema, ¿no? Pero está perfecto, se hace sus mediciones, sus controles, y bueno, o sea, tiene que llevar un poco, a lo mejor, la vida un poco más ordenada que otro adolescente, pero como, o sea, no tiene ningún tipo de problemas que se pueda manifestar, ¿no? Hoy nuestro objetivo fue hacer que la actividad de esta asociación se difunda acá en Marcos Juárez, en principio trasladarla a la zona para de esa manera ver si motivamos a gente que está en igualdad de condiciones, que nosotros, que nos podamos reunir y demás, y poder comenzar a trabajar de una manera parecida, digamos, en pro de los chicos con diabetes, haciendo actividades y demás, cosas que sirvan. Esa es la idea. Y bueno, nos iremos comunicando, conectando con el resto. A partir de esto, espero que sea así, Beto. Que, bueno, que trate de buscar ayuda profesional, que trate de buscar un buen médico, que, o sea, no se asuste. O sea, que su hijo o su hija va a llevar una vida totalmente normal, como decía recién, con algunas limitaciones lógicas, pero que busque ayuda, que trate de acercarse a Rosana o a mí, que tenemos ya material como para entregarles. La intención un poco de esto es poder formar aquí en la región algún tipo de fundación para la diabetes aquí en la región, en base a todo lo que nos brinda la gente de cuidar, pero que no se quede, que consulte a su profesional, que seguramente lo va a saber ayudar y muy bien. Desde el municipio siempre nosotros estamos apuntando a todo lo que sea prevención de las enfermedades. O sea, lo último que queremos nosotros es hacer tratamiento de las enfermedades. Tenemos que tratar de prevenirlo. Por eso estamos permanentemente abocados en todas las campañas de vacunación, todas las campañas preventivas. Lo hemos vivido en otros momentos previniendo la gripe A, previniendo enfermedades como el dengue. O sea, todas enfermedades que son previsibles, por esa razón también estamos trabajando en todo lo que es previsión de contaminación ambiental, que también es salud. Estamos trabajando en control de los alimentos, que también es salud. Por eso todo el área es un área bastante amplia, pero todo abocado hacia la salud de nuestra población. Más adelante vamos a continuar con este tema seleccionado para hoy. Ahora les recuerdo las formas de comunicación que tienen para con 100% Salud. Lo pueden hacer al teléfono 03472 1553 1645, al correo electrónico 100%salud@yahoo.com.ar o bien ingresar a nuestra página www.100%salud.com.